Tucumán, en la gestión de José Alperovi, fue la provincia con mayor presión tributaria sobre los contribuyentes. Y gracias a una iniciativa que impulsamos para terminar con la aduana interna que se caracterizó por el gobierno de Alperovi, logramos eliminar el cobro del 3% a los vehículos de extraña jurisdicción. Lo único que generaba el cobro de ese impuesto era asegurarle el negocio al ex gobernador de la provincia. Nosotros lo hicimos posible gracias a un gran consenso que logramos en la legislatura de Tucumán de una ley de la que yo pude impulsar. Pero sin embargo, esto no es suficiente. Todavía tenemos una gran presión tributaria sobre los contribuyentes. Y en estos momentos difíciles es que tenemos que avanzar sobre una gran reforma tributaria que aliente a la inversión privada, que aliente al desarrollo y sobre todas las cosas promueva la mini, la pequeña y la mediana empresa, porque de esa forma vamos a poder generar empleo genuino. Por otro lado, también es importante que ustedes sepan, acá hay un legislador que aspira a ser el gobernador de Tucumán, que es el autor de una ley, la ley 8886. Esa ley puso a Tucumán en la agenda mundial de los objetivos para el desarrollo sostenible. Los 17 ODS forman parte de la agenda pública por iniciativa de una ley que hemos impulsado. Y además de numerosas acciones que llevamos adelante para luchar contra la pobreza, para luchar contra el cambio climático y sobre todas las cosas poder promover y lograr un verdadero desarrollo sostenible.